Se acercan fechas muy importantes y si bien es cierto que todos queremos que funcione lo mejor posible y llevarnos siempre bien, a veces ocurren conflictos y situaciones que son difíciles de manejar. Por eso, si quieres saber cómo crear reuniones familiares que sean positivas y en las que todos somos felices, quédate porque este vídeo te interesa y mucho. Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Marc Rodríguez, soy psicólogo experto en inteligencia emocional y estarás de acuerdo conmigo en que se acercan fechas que son muy bonitas, a todos nos gustan mucho, pero que muchas veces también son fechas en las que se pueden generar conflictos, porque siempre que estamos rodeados de personas con las que compartimos muchas experiencias, muchas situaciones y donde las emociones están a flor de piel, es muy fácil que se generen ciertos conflictos o ciertos roces. Por eso en el vídeo de hoy te quiero dar una serie de consejos que te ayudarán a ti y a tus seres queridos a tener reuniones familiares lo más felices posibles y evitando el mayor número de conflictos. Uno de los primeros consejos que te daría es que antes de llegar a ese día, a ese punto o unas horas previas, establezcamos un tono, es decir, que dejemos claro que el objetivo de vernos, de reunirnos, es pasar un buen rato, es disfrutar, no es hablar de cosas desagradables, no es de sacar cosas del pasado, sino que ese rato que vamos a compartir juntos con nuestros seres queridos va a ser un momento en el que vamos a dedicarnos a disfrutar, a recordar navidades pasadas y a llevar a cabo y a tener conversaciones que sean agradables para todo el mundo y que todo el mundo se pueda sentir a gusto y que forma parte de ese gran grupo y de esa relación de cariño y aprecio que nos tenemos entre todos. Otra de los consejos más buenos que te puedo dar, y en esto tienen mucho que ver los juegos de mesa, es decir, que el objetivo sea divertirte, que pienses, que planifiques una serie de actividades o juegos o acertijos o enigmas, cosas que sepas que van a hacer que nos divirtamos, que pasemos un buen rato. En este sentido, te recomiendo muchísimo que busques algún juego de mesa nuevo o antiguo. Los clásicos nunca fallan, un buen parchís o una buena oca nunca van a pasar de moda, y siempre estas reuniones familiares en las que pasamos muchas horas juntos y que normalmente la sobremesa se alarga casi hasta la noche, es muy recomendable que en lugar de improvisar, busquemos actividades, películas, juegos de mesa, cosas que hagan que nos divirtamos, que pasemos un buen rato y que disfrutemos de esas experiencias. Porque al final lo que nos vamos a llevar de todos estos días compartidos juntos van a ser las experiencias y cómo nos hemos sentido con nuestros seres queridos. Por otra parte, lo que sí que te puedo decir es que además de enfocarte en establecer un tono positivo y un tono agradable durante toda la conversación o durante todo lo que dure el evento o la reunión, evites temas delicados. ¿Significa esto que no se puede hablar de todo y que no tenemos que tener la libertad de poder hablar de cualquier tema? No, no significa esto. Pero si bien es cierto que a veces tenemos que ser sinceros y muchas veces tenemos que valorar el coste y el beneficio que va a tener hablar de según qué temas o tocar según qué temas. Es posible que en una reunión familiar en la que todos queremos pasarlo bien, disfrutar y estar un tiempo juntos, no sea el momento más adecuado para hablar de ciertos temas quizás más delicados o de tratar algún conflicto o algún problema con un miembro en concreto de la familia si realmente no se ha dado antes ese momento. Por lo tanto, no utilicemos estas reuniones familiares para sacar los trapos sucios del pasado o para mirar de solucionar ciertos conflictos que se deberían haber solucionado en otro momento. Por lo tanto, como se diría en mi casa, para un rato que vamos a estar juntos no vamos a estar mal, no vamos a discutirnos, no vamos a tocar temas polémicos o delicados que sabemos que pueden ser el caldo de cultivo perfecto para crear una discusión entre todos y que al final todos nos quedemos con un sabor amargo de boca. Otro de los consejos más buenos y quizá el que a mí me gustaría mucho es, y el que yo creo que muchas veces nos sirve porque además nos puede servir para nuestra propia vida, ¿no?, es el tema de recordar, hacer recuerdos, ¿no?, buscar en nuestro baúl de los recuerdos aquellos recuerdos positivos de situaciones similares o de reuniones familiares o de vacaciones o de otras navidades, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que muchas veces en nuestra sociedad los viajes al pasado, cuando recordamos el pasado, es normalmente para culparnos,
para pensar en que podríamos haber hecho las cosas diferentes, para ver en qué momentos, pues quizás no hemos tomado las mejores decisiones. Sin embargo, en este caso, si viajamos al pasado para recordar, para buscar esos recuerdos positivos, esos momentos en los que lo pasamos bien, en los que disfrutamos en familia, en los que todos estábamos unidos, ya sea en Navidad, vacaciones o un día en una comida familiar, que lo pasasteis súper bien. Recordar todo este tipo de experiencias y, más importante todavía, agradecer el haber podido vivir esos recuerdos con nuestros seres queridos, es un momento, es una oportunidad buenísima para disfrutar, para recordar por qué nos queremos, que somos personas que al final nos sentimos bien, que nos apoyamos, que hemos vivido cosas muy bonitas y que, ¿por qué no?, hoy, mañana o en un futuro podríamos volver a vivir unas situaciones muy bonitas y muy positivas, e incluso puede ser el inicio de nuevas ideas o nuevos planes de cara a un futuro. Por lo tanto, se vienen fechas emocionales, se vienen fechas bonitas, se vienen fechas emocionalmente intensas. Por lo tanto, está de nuestra parte, está en nuestras manos poner todos de nuestra parte para que las fechas navideñas, las fechas familiares vayan lo mejor posible y disfrutemos todos en familia, que al final es lo que todos queremos. Si te ha gustado este vídeo, me encantaría que dejaras un me gusta, que te suscribas para no perderte ningún vídeo y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos. Un fuerte abrazo.